No sé si has conocido a Yaya. Tiene unos 1000 años, pero puede matar a un mosquito de un disparo. Si le caes bien, igual se une a tu causa. Pensando. Tiene el cuerpo de una treintañera, pero la cara como un escroto que se quedó demasiado al sol. Pero lo creas o no, te encuentras ante la mejor tiradora de lo que queda de este miserable planeta. Puedes llamarme Yaya. Si vienes buscando a una compañera que enseñe a esos gañanes salteadores una lección, estoy interesada. Pero no creas que te ayudaré gratis. He montado una galería de tiro para mantener afinada mi puntería. Enséñame lo que vales. Si me impresionas, te acompañaré para enseñarles una lección a esos pipiolos enmascarados. Suerte que este perro te quiera. Joven, dispara un carro.
más difícil. Dispara a un casco para empezar la segunda ronda. ¡Uno menos! ¡Solo quedan la mitad de los patitos! ¡Qué buena puntería! Da gusto ver a alguien con talento para variar. ¡Me cago en la leche que me han dado! ¡Menuda puntería! Pero tengo un reto para ti digno de mi habilidad. Súbete a ese silo, pero sacúdete antes los zapatos y consigue un buen punto de observación. Voy a enviar unos globos a modo de blancos. ¡Ja, no sabes la de ruedas que tuve que engrasar para conseguir el helio! Impresióname disparando a los globos mientras suben. Desde que todo se fue al garete, yo soy la única que ha conseguido darles a todos. Un globo para que salgan los demás. Como la pistola de un crío. ¡Bum! ¡Ah! ¡Justo en su sitio! ¡Me parta un rato! ¡Oh, joven! Ha estado muy bien. Está claro que tienes chispa. De hecho, tienes más de la que esperaba. Y si la chispa es fuerte, bueno, así es como empiezan los incendios. Vamos a probar con algo más complicado. A fin de cuentas, los globos y los cascos no devuelven los disparos, ¿verdad? ¡Prueba con esto! Si encuentras un ambientador de pino, avísame. Hago todo lo posible por... conseguido que crea en el futuro y esas tonterías. He
Es de admirar que sepan improvisar en un lugar tan pequeño. Un circuito es fácil. Las dianas que no se escabullen están tiradas. Los blancos móviles son otra cosa. Granuja ruiz. Joven. Así me gusta, joven. A lo que iba. Los blancos móviles son otra cosa. Granujas, ruidosos, hiperviolentos y nada respetuosos. Eso sí son buenas dianas. Pero tú, tú eres agudo, espabilado y carismático. Una combinación ganadora para alguien tan joven y respetuoso. En estos tiempos de mierda, la gente como tú no abunda. Todo el mundo necesita a alguien que le guarde las espaldas, incluso una servidora de tarde en tarde. Considérame parte de la familia. Cuidaré de ti, joven. Tal vez despelleje a unos cuantos salteadores más para rellenar mi edredón. No sé si decirte que es broma. Estoy segura de que mi actitud tolerante con la gente de Joseph Seed cabrea a muchos en Prosperity, pero eso es lo mejor de tener mi edad, que te suda el coño lo que piense nadie. Ahora mismo necesitamos sumar efectivos, y la verdad es que me da igual qué hicieran los hedenistas en el viejo mundo. Ese mundo ha muerto y nosotros vivimos, eso es lo que importa, ¿no? Thank you.
tren no fue el primero que se fue al garete. Hay unos viejos restos en el puente donde siguen encontrando material de primera. Eso sí, no tienes vértigo, claro. Huh?
alguien que sabe, ya se ve. ¿Encajar los golpes? Entonces mueve el culo al foso. Solo hay que seguir las señales.
las señales, fuimos perdonados. Y el nuevo Edén surgió de las cenizas. Para recorrer la senda, quema lo que no sea necesario. Nuestro símbolo, como se purificó el mundo. Las llamas justicieras de Dios purificaron los pecados del mundo. Solo los que vimos las señales fuimos perdonados. Las llamas justicieras de Dios purificaron los pecados del mundo. Solo los que vimos las señales fuimos perdonados. Y el nuevo Edén surgió de las cenizas. Recorrer la senda, quema lo que no sea necesario. Nuestro símbolo, como se purificó el mundo. Respuestas. Llama del Edén, quema los pecados que puedan volver a arraigar.
existimos. Debes destruir aquello que obstruye la verdad. Solo nosotros somos tan fuertes como para vivir en el nuevo mundo del Señor. Ten la mente abierta. Descifra el pasado. Y la verdad se revelará. Te damos la bienvenida. Los vientos del cambio han llegado. Lo único que podemos hacer es renegar del pasado. Observa cómo el pasado y el presente se alinean con el círculo del... Las piezas debe estar donde le corresponde. No puede faltar nada. Observa cómo el pasado y el presente se alinean con el círculo del tiempo. El pasado nos llevó a la ruina. La única forma de avanzar es vivir sin pecado. ¿Lo entiendes? Dios ha limpiado el mundo de pecado y pese a ello permanece. Está en la sangre, en la carne, en el alma. Dios me habló de la caída. Entonces reuní a mi familia para prepararnos. Pero el infierno había seguido al caballo blanco. Ya no había escapatoria. Mi senda terminó aquí, en estos muros. La persona que me plantó cara pasó a ser lo único que tenía. Podía haberle juzgado. Pero en vez de eso, le perdoné. Y ahora tiene una nueva misión. Pensé que había cumplido mi obligación con él.